De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, en nuestro Enclave Local. Es turno en este instante para el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Écija, Íñigo Osuna. Íñigo, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Pleno en la noche de ayer del Ayuntamiento de Écija, con algún que otro asunto interesante, tanto en el orden del día como en ese capítulo de las mociones. ¿Qué primer resumen hacemos de la sesión plenaria? A ver. Bueno, antes de comenzar con la sesión plenaria, comentaros que nuestro grupo pasó el día 16 un escrito a todos los grupos intentando hacer una declaración institucional sobre la defensa de los derechos de los mayores y contra el abuso y el maltrato, porque la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado el día 15 de junio como el Día Mundial de Toma en Conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez. Entonces nosotros solicitamos esta declaración a todos los grupos. En principio Ciudadanos y PP me dijeron que la aceptaban y los demás grupos pues no me han contestado nada. Entiendo que mi propuesta era para negociar la declaración para hacerla conjunta y había algunas frases que a algunos de esos grupos no les gustará por el hecho de que son conscientes de que en el mismo escrito denunciamos la falta de respuesta inmediata por parte del Gobierno, dejando en evidencia la nefasta gestión y la falta de previsión por parte de los dirigentes políticos, afectando a un sector de población tan sensible y necesario como han sido nuestros mayores. Que en las 5.400 residencias que tenemos en España, pues se llegan a sumar más de 19.000 fallecidos por esta dichosa pandemia. Entonces, pues ahí había un motivo para solicitarlo y ha habido la callada por respuesta, como suelen hacer con las propuestas de nuestro grupo. Veremos en cualquier caso si finalmente hay respuesta para llevar a cabo una declaración conjunta sobre este asunto. ¿Del Pleno, Íñigo, celebrado del 8? Pleno, el orden del día, pues había varios puntos del día a día municipal, había varios dictámenes, algunos destacados sobre dos deslindes de en el polígono, la salida de la, para el polígono junto a la SAFA arriba a mano derecha, que es una está dentro del plan de ordenación urbana, pues había que hacer los deslindes y trámites para la futura y posible urbanización de aquella zona por los propietarios. Entonces, pues evidentemente, pues para adelante con esto, con este avance de actividades para nuestro pueblo. Y después del orden del día, quizás el otro asunto más destacado era la declaración de mejor oferta en ese procedimiento de contratación del servicio de ayuda a domicilio. Sí. Se declaró como oferta más ventajosa la que estaba presentada. No hubo por parte nada de Cilín. Más que una oferta. La de Cilín. En principio se había presentado otra, pero no cumplía con las condiciones que se exigían. Entonces, pues lógicamente la que se aceptó es la que había ofertada. Eso es, la que presentó la empresa, que actualmente, por cierto, y durante los últimos años ha venido prestando el servicio en nuestra ciudad, Écilín. Por tanto, capítulo de las mociones, e imagino que querrá comenzar con la que presentaba su grupo municipal. Cuéntenos, moción de Vox. Bueno, nosotros nos hicimos eco de una moción que nos planteó, vamos, no a nosotros, a todos los asociados de Asaja, una moción para que la hiciéramos llegar a todos los municipios, a todas las instituciones, porque es la solicitud de un posicionamiento por los ayuntamientos y por todas las entidades de un rechazo a las propuestas, a las últimas propuestas de la Comisión Europea que afectan muy gravemente a los agricultores y ganaderos. Son, en concreto, dos estrategias que de nombre son muy bonitos, de la granja a la mesa y estrategia para la biodiversidad en el horizonte 2030, pero que son unas trabas más a los agricultores y ganaderos. Ya en el mes de febrero hubo movilizaciones por parte de los agricultores y ganaderos exigiendo, muy importantes además, exigiendo soluciones a la problemática tan grande que tienen. Y entonces, pues que parece que el asunto se nos ha olvidado un poquito, se ha aparcado, claro, ha con aparcado todo lo que ha pasado los últimos meses con la pandemia, pero que hay que recordar efectivamente que en aquellos días previos a la pandemia las movilizaciones eran muy importantes. Esas movilizaciones se dejaron aparcadas. ¿Por qué? Porque la necesidad era abastecer
a toda la superficie, a todos los supermercados de productos agrarios y tener, poder tener la nevera y la despensa llena a todos los ciudadanos. Entonces los agricultores y ganaderos entendieron que no era momento, pararon todo y para colmo vienen ahora y sacan dos propuestas que atacan más el difícil momento en el que están viviendo los agricultores y ganaderos. ¿En qué sentido atacan a agricultores y ganaderos estas propuestas de la Unión Europea? Mire, pues nosotros dentro de muy pocos años vamos a tener una población en el mundo de 9.700 millones de habitantes y la idea es que todos coman. Y para que todos coman hay que tener una superficie productiva y un ganado que pueda comer y pastar bien en los terrenos. Y las nuevas propuestas limitan las producciones. Hay que dejar tierras arables, tierras productivas en vacías. Hay que limitar usos de abono, usos de fertilizantes, usos de medicamentos para los ganados. Van reduciendo y haciendo cada vez más difícil la tarea de los agricultores y ganaderos. Entonces, nosotros en las propuestas que los puntos que pedíamos, pues no eran cosas raras, como nos empezaron a decir en los turnos de palabras de los distintos grupos. Se pedía que se dotara una propuesta acorde a la economía que necesita el campo, que se defendiera la declaración institucional de Andalucía ante la PAC post-20, por el año 20, que la firmó todas las asociaciones, la firmaron las cooperativas, la ratificó en la Consejería de Agricultura en aquellos momentos en manos del Partido Socialista, la ratificó todos los grupos políticos del Parlamento andaluz. Entonces no entendemos por dónde empezaron a salir, que si esto era defender a los ricos y los pobres, las distintas cosas que suelen decir y atacar a las propuestas que hace Vox, no es otra cosa. Entonces, pues es una pena que no se lean los puntos que pedíamos, porque no pedíamos nada para nadie en concreto, sino en defensa del mundo rural y de los agricultores, que han demostrado en esta crisis el factor tan importantísimo y fundamental que son para que nuestra dependencia de países terceros no sea grande, sino que podamos abastecernos y sobrevivir a estos efectos tan graves que ha tenido la pandemia. Sobre el resto, Íñigo Osuna, de las mociones que presentaron distintos grupos, ¿quiere comentar alguna? Sí, bueno, sí, hubo varias mociones, presentó el Partido Socialista. Por ejemplo, sobre el Plan Aire, una crítica sobre el Plan Aire, dura. El Plan Aire. Sobre los recortes que, según el PSOE, ha habido respecto, sí, a anteriores planes de empleo aprobados por la Junta, por ejemplo, en 2018, y dicen los socialistas que se pierde prácticamente 1.800.000 euros para nuestra ciudad. Exacto. Yo entendí que es curioso que esta pérdida de dinero para los trabajadores y los parados andaluces lo defienda el Partido Socialista Obrero Español, el partido más dañino para los trabajadores y los parados andaluces, con una sentencia que dice que se llevaron, se desaparecieron, se repartieron, dice la sentencia, más de 679 millones de euros durante una década, que no fue a parar a donde tenía que parar. Nosotros, este Plan Aire, pues entendemos que es una política continuista de las políticas socialistas. No creemos que sea el plan más oportuno y más correcto para la creación de empleo estable, que es lo que nosotros defendemos. Evidentemente, cualquier tipo de ayuda que venga para ayudar en momentos críticos a nuestras personas que pasan necesidades, pues la acogemos. Nosotros no estamos en contra de que llegue dinero a las personas que lo necesitan. La cosa es que entendemos que no es el plan adecuado para hacer una política laboral continuista y que cree empleo de verdad. Uh-huh. Esa fue la moción que presentaba el Partido Socialista. Hubo una, por ejemplo, del Partido Popular, también un tema, sí. Las pantallas que se encuentran en la autovía, como ustedes recordarán, fueron colocadas años antes de la construcción del hospital de alta resolución, y vienen a decir los populares que habría que estudiar realmente cuál es el impacto acústico de estas pantallas
y luego que puedan sustituirse, que se pueda estudiar la posibilidad para que se sustituyan por otras que causen un mucho menor impacto visual, ¿no?, sobre el patrimonio a nivel local. ¿Algo que comentar también, Íñigo? Sí, evidentemente esta moción es una moción que llega 10 años tarde, que lleva 10 años el muro ese ahí, el muro de la vergüenza ahí colocado, porque realmente una aberración contra el paisaje y contra la imagen de Écija. Pero bueno, ahí lleva. Nosotros, una idea que hemos consultado es cambiarla, sustituirla, dependiendo de ese informe que tiene que hacerse para saber qué impacto acústico tiene el hospital, pues saber si se puede cambiar por una... Y que eso es fundamental, porque ese era el objetivo, a la hora de la construcción de las pantallas, pero disminuir el ruido. Una vez que se hace un hospital, se puede hacer un hospital que está diseñado para disminuir todo el ruido ambiente, porque está orientado las habitaciones hacia adentro, la estructura de los arquitectos lo hicieron para reducir todo tipo. Entonces, el impacto visual que tiene ese muro hay que sustituirlo de una forma lo más inmediata posible, y una de las propuestas es con arboleda, que es un absorbente de ruido natural y además lo más ecologista que te puede echar la cara. Uh-huh. Esa sería una de las propuestas, ¿no? Sí, evidentemente, para adelante, para sustituir lo antes posible ese muro por el que fuera necesario para amortiguar el ruido al hospital. Otras dos mociones que se presentaron, una por parte de Podemos y otra por parte de Izquierda Unida, un asunto también muy de actualidad durante las últimas semanas. La tramitación del ingreso mínimo vital piden desde Izquierda Unida por parte del Ayuntamiento de Écija. ¿Qué tiene que decir el portavoz de Vox sobre este asunto? Sí, bueno, nosotros es otro tema. El ingreso mínimo vital, cuando se necesita, hay que dárselo a las personas que lo necesiten. Lo que no podemos hacer es crear un único pago para las personas y ya quitarlos del mercado laboral, porque entendemos que este ingreso mínimo no lleva a ayudar a las personas a buscar trabajo, y las personas quieren buscar trabajo, y entonces esto hay que gestionarlo con unas garantías. No sé, el ayuntamiento ahora mismo no tenía las opciones porque tiene que llegar a acuerdos con la Seguridad Social, la Tesorería, y cuando se llegue a acuerdo, pues el ayuntamiento que los haga. Entonces, nosotros no votamos en contra, pero como entendemos que esa medida no es la más correcta, pues lo dijimos. Dijimos que hay otras medidas, de que tiene que ser una cosa extraordinaria y duradera, lo que tenga que durar, no ya perpetuada en el tiempo. Y respecto a la moción que presentó el Grupo Municipal de Podemos, ¿quiere comentar algo? Sí, bueno, nosotros no queremos entrar en los montajes del Orgullo Gay, por motivos obvios, porque se trata de una celebración politizada hasta las náuseas, al servicio de la agenda ideológica de los partidos de colectivos de izquierda y extrema izquierda, y de unos lobbies que lo que buscan es enfrentar, y contra eso pues no hay más historia que no meternos en ese juego. Nosotros todos los años hemos visto las escenas tan grotescas que se realizan en las celebraciones, en las carrozas. Hay otros partidos que quieren seguir metiéndose ahí y son insultados, son echados. Ahí está este orgullo como está montado. No es nada positivo, crea enfrentamiento y no vemos que sea lo más adecuado. Nosotros no tenemos nada ni contra los gays, ni los no gays, ni con nada. Nosotros queremos igualdad real para todos, que ya en la Constitución pues dice que somos todos iguales ante la ley, y eso es lo que queremos, todos iguales ante la ley. ¿Algo más que podamos añadir esta noche? Íñigo Osuna, portavoz de Vox. En el tema de ruegos y preguntas, pues hicimos la pregunta, se preguntó sobre las vacantes de la policía local, que estaban pendientes, que sí, que se va a hacer, que la pandemia ha parado el tema de las pruebas, que está pendiente, que nosotros pedimos que se actualice, que se coja ya el carril para hacerlo lo antes posible, para que se vayan
que si no, no va a dar tiempo a que entren en la academia. Preguntamos por el tema la piscina, a ver cuándo podemos verla también, porque nosotros, repito, como todas las veces, tenemos escrito pidiendo la visita a la Plaza Toro, al picadero cubierto de aquí del Valle, al hospital, ahora a la piscina, pero nosotros ni nos contestan ni nada. La ignorancia, digo, bueno, pues seguiremos hablando, lo diremos aquí, que queremos estar controlando la gestión del gobierno y para eso necesitamos tener los medios y ver las cosas. También pedimos el estado de ejecución del presupuesto, lo llevamos pidiendo ya 3 meses del trimestre pasado, este trimestre que termina hoy, a ver, se ha comprometido personalmente la delegada en hacérnoslo llegar, si lo tienen esta semana, y estamos a la espera de que nos dé para, viendo cómo está ejecutado el presupuesto, qué partidas se pueden tocar, sugerirle al equipo de gobierno que toque una o que toque otra, porque hubo un par de urgencias también en el Pleno, que eran mover distintas partidas de un uso hacia otro, y queremos tener constancia para saber y proponerle al equipo de gobierno las ideas de las propuestas de movilización de una partida hacia otra. Pues esperaremos evidentemente que le pueda llegar ese documento para conocer esas propuestas por parte de Vox. Íñigo Osuna, portavoz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Fernando. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Écija, Íñigo Osuna, turno enseguida también para Eligio García desde la fila del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Será, por tanto, hasta dentro de unos segunditos. Hasta ahora.